Yo le preguntaría, digo, me parece interesante la conferencia, y le preguntaría si conoce de cerca casos de jóvenes emprendedores en los que ya se nota un cambio, una nueva visión, romper los viejos paradigmas del mexicano. Claro que sí, tengo el orgullo de haber cambiado muchas vidas, muchos jóvenes. De cada conferencia salen dos, tres jóvenes de 600, 700 que me escuchan, dos, tres, con eso Agarran la onda. me siento más que halagado. Si ustedes entran a Twitter, Carlos Casuga, ahí me van a encontrar y mucha gente que me agradece, que hasta me piden que sea presidente de la República. ¿Se hubiera lanzado para No, no, ¿cómo esta...? cree? No, yo soy feliz como empresario. Exactamente. Y justamente ahora que habla de Twitter, quería preguntarle cuánto es su acercamiento precisamente a este tipo de nuevas tecnologías, cómo se actualiza Carlos Casuga a propósito de Bueno, estas. yo soy de los años 30, 30, fíjate, ya tengo 75 años, o sea que nací antes de la computadora, me eduqué antes de la computadora, les decimos que somos AC antes de Cristo, antes de la computadora, y de veras, mis nietos son los que me enseñan, mis hijos y mis nietos son los que me dicen, ay, abuelo, no seas tan pendejo, mira, así es como Así se mueve esto, se ¿no? mueve esto y aquí sale, así te responde, así lo puedes hacer. Exacto. Y seguramente que para ser una persona que se mantenga o que mantenga firmes sus valores y que se mantenga en constante cambio, tendrá que ser muy de oídos abiertos para los jóvenes, ¿no? Con los jóvenes, más bien, o sea, Sobre de... todo con los jóvenes, porque gracias a ellos, y a las gracias a las muchas universidades, creo yo que casi ya todas de la República Mexicana, a donde me han hecho el honor de invitarme, donde me siento muy feliz, dando energía, recibes mucha energía. Claro. Esa energía que decimos nosotros en Japón, que es la energía solar, que cada uno es un sol, y la recibes y te da. Y Claro. al triple te triplifica. Imagínate de 600, 800 jóvenes en cada conferencia, pues me tiene muy, muy motivado. Por Claro. eso les aguanto las 2 horas sin tomar agua, sin sentarme, sin nada, y de seguidito. Y sin guión, Y que es lo sin guión, mejor. sí. Y sin diapositivas y sin nada. Exacto, perdón. Sí, tengo yo un cuestionamiento que me llamó mucho la atención, cómo se centró ahí su temática. México es un triste, pobre, rico. Ah, bueno, yo siempre cuestiono a los jóvenes, a todos, porque los medios, las revistas, la tele, los noticieros siempre nos tachan de que somos países pobres, que somos países inseguros, que somos débiles, que siempre perdemos, que hay mucha pobreza, que yo digo nada más que México es muy rico en todos los sentidos. Ya muchos países quisieran tener lo que México tiene y que por más dinero, por más tecnología que tienen, ellos no pueden tener lo que este país tiene. Entonces, nada más no, es cuestión de nosotros saberlo aprovechar, saberlo utilizar. Por ejemplo, les puedo poner un ejemplo de una empresa que he ayudado, que he motivado con jóvenes del Soconusco Chiapaneco. Ahí hicimos, por ejemplo, un criadero de loros, de los loros que hablan. Pues, ¿saben qué? Les enseñamos inglés a los loros. Y los loros dicen, Merry Christmas, Happy New Year, I love you, I love you. Y los gringos son tan buenas gentes Dígalo, dígalo, que dice, oh, speak English, y se venden así, mi amigo. Tenemos otro criadero de pejelagartos en Villahermosa, los cuales exportamos vivos de unos 20 centímetros al Japón. Y acá los compras el pejelagarto, te los sirven en Villahermosa, en los puestecitos, al mojo de ajo, en 140 pesos, 150 pesos el platillo, y nosotros los vendemos a $200 en Japón, ¿Cuánto exportan? vivos.
vivos los mandamos. Sí. ¿Y quién los compra allá? Los compran los que son aficionados a los acuarios. Uh-huh. A los Entonces acuarios. Queremos pensar que esa idea de que los mexicanos no podemos alcanzar mejores niveles, nos las han invadido, nos los han estado sometiendo. Autocreemos nosotros, porque con ir ¿qué tal estuvo la conferencia? Padrísima, ¿eh? ¿O cómo estuvo la conferencia? Valió madre. Y ahí empieza ya el complejo. Aunque también ahora se dice a toda madre, sí, porque... pero justamente ahora que estaba en la conferencia, bueno, me venían también a la mente que sí, que ciertamente México es un país muy rico, muy vasto en riqueza natural, y que justamente quienes más se han dado cuenta de eso es quienes dirigen este sistema económico que ahora todos conocemos, la globalización y demás. He entrevistado empresarios de la industria eólica y demás, y los proyectos que se van a realizar predominantemente son de empresas extranjeras. Como país, ¿cómo podemos un poco lidiar con este tema, o cómo podemos aprovechar más bien de las oportunidades o de un sistema? La única manera de aprovechar esto es incentivar la investigación y la tecnología en las universidades, pero desde la primaria, porque te llegan a la universidad jovencitos que en ortografía dices, Dios mío, ¿cómo terminó la primaria? Claro. Les preguntas dónde queda la capital de cuál es la capital de Guerrero y no saben. Uh-huh. O sea, el sistema educativo es donde se debe de hacer una revolución, una limpieza de abajo arriba. Uh-huh. Exactamente. Creo yo, ¿eh? Por ejemplo, en su sistema educativo, en el liceo japonés, ¿qué tipo de clases o de disciplinas son las que tienen mayor peso, no? En ese sentido de la... No, cumplimos con lo que fija la SEP, la Secretaría de Educación Pública, pero también tenemos... Porque entran los niños a las 7:30 de la mañana y salen a las 4 de la tarde. Esto es muy importante. La mamá le prepare un lunch que exprese el amor de la madre en lo que le da al niño. No es comprarle un Twinker y con eso crea que va a comer el niño, ¿no? Sino bien pensado, bien checamos cómo está el lunch, que si tiene la mamá, tiene la porque no son niños problemas, son padres problemas. El cuidado de mandar al niño con las calorías adecuadas. Esa es la problemática. O sea, ayer se nos hablaba en una conferencia de eso. O sea, el problema no está que los niños son obesos, sino que los papás los hacen obesos. Así es. Así es. Así es. En ese mismo modelo de la escuela japonés, ¿hay expectativas para ampliarla a nivel medio superior? ¿O a más ciudades del país que se benefician estamos con ese modelo? Ahorita está planeándose en el futuro una escuela acá no se sabe si va a ser en Ciudad o en Irapuato, porque se vienen las fábricas japonesas de automóviles, la Mazda, la Honda y al Toyota al Bajío, en grande. Y entonces van a venir cerca de 800 familias japonesas. Y si a ti te mandan a un país de por 3 años a Arabia, pues quieres que tus hijos sigan estudiando el sistema para como lo conoces, para cuando regresen aquí continúen con sus estudios. Es lo que hace el Liceo Mexicano Japonés, hay el curso japonés y el curso mexicano. Hace un par de años se hablaba de una definición para esos jóvenes que están ahí, digamos, sin hacer nada, los famosos ninis. Ninis, sí. ¿Usted comparte esa idea? ¿Qué nos puede comentar de esa? No, yo es que no les hemos sabido vender sueños a los ninis. Pues como todo se les da, todo lo tienen cómodo, todos los
sobreprotegen, al menos hacerlos viajar con una mochila y lárgate a ver, a conocer México. Uh-huh. Y es cuando aprenden lo que es el valor de la casa, del hogar y lo que cuesta ganarse el pan para cada, para seguir adelante en el pasaje, en comer. Exactamente. Sí. Sobre proteccionismo, creo yo. Exacto. Pero precisamente digo, ya que han tocado el tema de los jóvenes, de los cuales creo que todavía me puedo contar ahí, quiero pensar, pues justamente estuvieron los niños, pero ahora, independientemente de posturas políticas, también había muchos jóvenes hablando y diciendo: despertemos, avancemos de otra manera, tal vez porque tenemos ahora no solamente la televisión, sino muchos otros medios. ¿Qué opinión le merece este tipo de juventud, no? Como activa, que sale. A mí me encanta que los jóvenes empiecen a preocuparse por México, por su futuro, por el futuro de la nación, porque siempre yo veo siempre noticias del extranjero y veo, prendo la televisión de Japón, entra aquí la NHK y veo que en otros, en Corea, en todos lados, la juventud es la que se revela primero, la que invade las calles. Y aquí nunca había pasado una cosa similar hasta este 132. Exacto. Hasta ahorita era todo flat, todo tranquilo, habiendo cantidad de problemas. Uh-huh. Y allá en todos los demás países son los jóvenes, y en muchos jóvenes se rebelan o dicen: estamos equivocados. Uh-huh. Vamos, claro. ¿Y cree usted que este tipo de manifestaciones, de presiones que hacen los jóvenes, pudieran tener una pequeña incidencia en las decisiones que se toman en el gobierno del país? Claro que se tienen que tomar, claro. Se están tomando ya desde ahorita, ya se están tomando en todas las expresiones de los candidatos, tanto perdedores como ganador. Uh-huh. Están tomándose en cuenta y con pincitas están manejando para no desprender más mecha a la inconformidad juvenil, ¿no? Exacto, que es positivo, ¿no? Es ahora, claro, claro. Tenemos que hacerlo bien, si no se nos echa encima. Estamos echando encima, entonces tenemos que hacer las cosas mejor pensadas, mejor hechas, más justas, más transparentes, creo yo. Sí, en eso quiero recalcarle, porque sí vemos que aquí cada mes sube el gas, la gasolina, los sueldos suben porcentajes a la mitad de lo que es la inflación. Todo está cambiando. Acaban de señalar que el índice inflacionario del mes de junio fue el más alto de los últimos 10 años. Y volteamos a las calles y todo el mundo muy alegre, muy conforme. ¿O cómo sería su punto de vista para el pueblo mexicano? ¿Qué pasa? ¿O cómo está? ¿O por qué está así? Bueno, yo les quiero preguntar, ¿por qué Canadá y Estados Unidos son países primermundistas? ¿Sí? Que asisten en el grupo de los 8 más poderosos del mundo, ¿sí? Y de México a la Argentina somos países tercermundistas, sí. Endeudados hasta el cuello, ¿sí? Y siempre, ¿sí? Y siempre nada más con el circo del fútbol. Sí. Y si se fijan, lo que yo he visto es que Canadá y Estados Unidos fueron hechos por inmigrantes. Inmigrantes además protestantes. Sí, no, que tuvieron que venir la abuelita, la solterona, la tía, a trabajar. Claro. Sí. Y aquí fuimos hechos, Latinoamérica, fuimos hechos por conquistadores. Entonces, todo lo que veo aquí es mío. Su gente, su río, su subsuelo, todo es mío. Y durante 300 años, por más que trabajaras, era para el patrón. ¿Sí? Nada para ti. Así como usted lo mencionó, o sea, toda la industria que tenemos actualmente está en manos extranjeras. Te desmotiva. Por más trabajo, ¿no?
todo te desmotiva porque nunca puedes independizarte. Y esto que son 300 años, son, no se borran de la noche a la mañana. Calan la manera, en el gene. Y otra, y por el otro lado, la iglesia. Pórtate bien, aquí vienes a sufrir, a trabajar. La gloria vendrá después, y la pinche gloria nunca viene, pero bueno, trabajar. Exacto, ¿no? Ni la gloria de dos piernas, menos la que no se ve, ¿no? Así es, la verdad. Entonces, sí. Y esto hace que nosotros los mexicanos, pues, vean normal que haya unos cuantos ricos de ojos azules y todos los demás que seamos jóvenes. No, lo vemos más normal. Por eso yo dije, ¿por qué no despertamos ante estas cosas? ¿Por qué no decimos, bueno, que algo ande mal, ¿no? ¿Por qué lo han hecho y por qué no lo podemos hacer nosotros? Toda, andas con una novia morenaza, así, dice. Yo soy morenita, pero mi abuelita era de ojos azules, ¿eh? A mí qué chingón me importa tu abuela, man. La verdad. Siempre queremos presumir. Queremos tener un ideal inexistente. Claro. Y ahora perseguimos tres cosas que por eso el mexicano nunca está satisfecho. Que es el dinero, el poder y el amor. ¿Con cuánto dinero te conformas, mexicano? Exacto. No hay límite. Exacto. Así es. ¿Con cuánto poder te conformas, mexicano? Aquí en la esquina hay poderes. Del que vende esta esquina, del que atiende el que acomoda los coches de esa acera. Son poderes. No te puedes pasar, cabrón, porque te desmadea. Hay poderes. Sí, los limpiavidrios tienen su clan. Sí, tienen sus poderes y todo. Y mientras más tienen, mejor, ¿no? Y van creciendo y van creciendo. Claro. Sí, después se hacen líderes sindicales y así van creciendo. Y hasta gobernadores llegan. Después, ¿con cuánto amor te conformas? ¿Con cuántas señoras te conformas? Por eso siempre vivimos frustrados. Claro. Sí. Porque no llegamos a un límite, a una satisfacción. Ya con él, ya lo logré, qué bueno. Claro. Gano y digo, no, pero ese tiene más que yo, no. Exactamente. Uno pensaría de repente que, perdón, uno pensaría de repente que los empresarios piensan solo en trabajar. Veo que usted lo ha repetido en la charla. También hay que disfrutar. ¿Usted cómo disfruta una tarde, una noche? ¿Qué hace Carlos para olvidarse un poquito de Yakult, ¿no? Mira, esto es muy, muy, muy japonés, de las empresas japonesas. Yo fui el que la concibió, la hice crecer. Hasta los 21 años fue el director general que tomaba todas las decisiones. Y ahora tiene un cuerpo. Ahora yo soy presidente, yo soy el abuelito. Sí, entonces nada más asisto cuando se me llama. Y ya por edad, has llegado a la edad de trascender, de dejar huella. Por eso, no les miento, he tenido mucho, gracias, mucho éxito, mucho, gracias, mucho, más del debido con las conferencias. ¿Más del debido? De veras, porque lo hago sin cobrar dinero, lo hago de voluntad, le meto todos los kilos. Porque quiero dejar huella, de hacer un cambio de lo que yo creo que va a servir en algo. Eso es trascender para las siguientes generaciones. Y esto no son la última necesidad que tiene el ser humano. Primero, como ustedes saben, es la de casa, vestido y techo. Exacto. Segundo, la de seguridad. Tercero, la de relaciones. Cuarto, la de liderazgo. Y quinto, la de trascendencia. Y esto no ha cambiado desde los tiempos de los mamuts. El ser humano se peleaba con un monstruo de animalote por hambre, por comer, por tener un vestido, un cuero, un techo. Claro. Después así asesina para tener edad para mañana. Te voy a comer mañana. Y como
siempre tenía cecina y comida, invitaba a los demás, las relaciones. Claro, lo que no puede faltar, ¿no? Las reuniones, sí, las reuniones. Amigos. Y después, es lo que me pasa a mí. Después viene la de, por naturaleza, te dice, oye, Cazuga, siempre tienes... Tienes, nos invitas, tú cómo le haces, cómo matas los mamuts, ¿sí? Y es muy dadivoso además. Sí, empieza el liderazgo, uh-huh, ¿sí? Claro. Mira, tú me lo espantas por allá, tú lo espantas por acá y acá yo lo remato, ¿no? El liderazgo. Exacto. Ya llegas, después ya no puedes andar corriendo detrás del mamut, dices, no, pues ahora me toca... pintar en la cueva, uh-huh, cómo matar, ¿no? Exacto. Exacto. ¿Sí? Dejar para haciendo. Guiar a los demás, ¿no? Lo estoy haciendo, es lo que hago. Uh-huh. No es ninguna cosa del otro mundo, es lo que yo quiero hacer, lo hago con mucho gusto, me encanta, uh-huh, y como en todo lo que hago, me encanta. Si lo vas a hacer, hazlo bien. ¿Y lo escribirá? Sí, estamos, en enero va a salir el libro. Ah, muy bien. De mi parte, tengo una última pregunta, si es que así da el tiempo. ¿Debemos soñar los mexicanos? Carlos Cazuga sueña. ¿Qué sueña? Ah, ¿qué sueña? Yo sueño en un México. Yo sueño en un México en paz. Como lo que fue, digo, no sé si los viejos tiempos fueron mejores. Pero en verdad yo sueño en el México en que yo me desarrollé en la juventud, en la niñez, donde podía andar en la calle patinando, donde podía estar jugando a las escondidillas, donde podía trepar al árbol de allá enfrente, donde podía vivir, donde podía estar recogiendo ranitas en el charco, ajolotes, ¿sí? Cosa que ya no pueden hacer mis nietos. Mis nietos ya no pueden salir a la calle. Les da miedo. No se saben trepar a un árbol. Creen que necesitan tener la escalera para poder subir, porque nada saben más que eso. Y ya después van a pedir hasta una escalera eléctrica a los pendejos. No. ¿O quién los cargue? Sí, ¿no? Sí, quien los cargue. Porque de veras es... No. Yo por eso quisiera... Un sueño para mis nietos, para la niñez mexicana, para los alumnos, ¿eh? Un México del que yo viví. Tuve la fortuna de vivir y de gozar. México de cielo azul, de bellos amaneceres, atardeceres. ¿Y qué de los cambios actuales que ha sufrido México le parecen positivos, por ejemplo? Ah, muchos, muchos. La comunicación, sobre todo los medios internet que hay, ¿qué otras cosas? El poder viajar rápidamente de un lado a otro, de conocer más al pueblo de México, es muy, 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 muy alentador para mí. O sea, si hay cambios que usted dice. Sí, claro, va bien. Pero qué bueno que sucedan, pero eso lo saben aprovechar desgraciadamente los extranjeros, uh-huh, y nosotros los pasamos y los vemos y no lo sabemos aprovechar, no le sabemos agradecer a México todo lo que México tiene. ¿Tiene usted con sus trabajadores también alguna, no sé, algún tipo de incentivo, taller, para que en algún momento ellos puedan luego salir y ser independientes, hacer su propio negocio? Pues nada más te diré que la fábrica de juguetes inflables, los dueños ya son ellos, yo se la regalé. Okay. Sí, es una cooperativa que ellos manejan. ¿Cuánta gente hay? Hay unos 380 gentes. Después tenemos una... Todos los que se jubilan se vuelven, si es posible, proveedores de nosotros en papelería o en... porque lo que consume Yakult con eso es más que un buen negocio. Ah, perfecto. Comprándoles. Entonces luego ellos son los que le venden a usted. Porque hay que tener proveedores de calidad para dar productos de calidad. Exacto. Para Yakult el proveedor es mucho más importante que el cliente. Uh-huh.
cuida a tu proveedor, ten proveedores de calidad, no lo hagas sufrir, porque si el proveedor viene desde Monterrey a cobrarte acá a Guadalajara, pues aquí está el cheque, pero falta una firma. Uh-huh. Y dices, bueno, oye, siempre te lo vamos a entregar mañana, el pobre proveedor se va a tener que buscar un hotelito aquí de volada, uh-huh, y toda la noche se va a estar acordando de tu mamá y de tu abuelita. Exacto. Y al siguiente le dices, fíjate que te lo vamos a mandar por estafeta, y le mandamos puros cuernos. Uh-huh. Pero cuando lo necesites y le hables desesperado, hoy hace 15 días que te mandé el pedido y no me ha llegado nada, ¿cómo que no te ha mandado si ya te lo mandé por Julián de Obregón? Tacha la bocina y dice, ya mándenle todo esto que nos sobra al güey de Guadalajara para que esté fregando, y te mandan lo peor. Uh-huh. En cambio, un proveedor que cuando viene, lo atiende, lo llevas a comer una rica birria, una carnita en su jugo en Garibaldi, uh-huh, o en el Toyo, sí, y lo regresas con sus dulcecitos y su artesanía, uh-huh, se va contento, y siempre te va a surtir lo mejor, uh-huh, los mejores precios, la mayor variedad, y la mercancía siempre a tiempo, y las novedades las vas a tener tú. Y los clientes no son tontos, siempre van a buscarte a ti. Exacto. Es el valor añadido, ¿no? El plus. Claro. Como dicen los jóvenes, hay que ser leña, ¿no? con el proveedor. Bueno, gracias. Perdón, nada más le quería preguntar me gustó mucho que mencionara el asunto de la autosustentabilidad alimentaria en México. Mi papá es agricultor, siembra fresas en Michoacán. Hubo un tiempo en que estuvo 8 años en Estados Unidos precisamente porque no le fue nada bien. Y le preguntaría, ¿a usted qué le gusta comer de lo mexicano? Veo que trae mucho esta idea de hay que tomar lo que hay ahí en el árbol, en el suelo, ¿no? Claro. ¿Qué le gusta comer? Pues a mí me gustan mucho los mariscos, por mi raza japonesa, yo creo. Los pescados, los mariscos, del campo mexicano, me encanta las fresas también, la calabaza, los mangos, bueno, todo. El melón, no, porque lo mencionó. El melón, sí, no sabemos agradecer lo melón. Uh-huh. Un jitomate crudo ahí con su aceitito de oliva y un poquito de orégano y salecita, ¿para qué quieres más en la mañana? Bueno, pues ahora sí, muchas gracias. No, gracias a ustedes y todo éxito.